Coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, la Roda volverá a convertirse en el punto de la geografía española más importante en el ámbito ajedrecístico. Del 4 al 8 de abril, la Caja Blanca recibirá a más de 200 jugadores de muy diversas nacionalidades que participarán en la 39ª edición del Torneo Internacional de Ajedrez. Este año ya tenemos, contratados a 45 titulados internacionales de más de 18 países. El director del IES, doctor Alarcón Santón, José María López Pérez, anunciaba que la Junta de Comunidades ha reducido el presupuesto para este año en un 30%, una medida que afecta a todos los institutos y que, sumado a anteriores recortes, supone un total de casi un 50% menos para este año. Se pasa así de 120.000 euros a 65.000. Es un 30%, realmente es un 30% lo que se nos ha bajado el presupuesto de este año. La primera muestra de bodas y hogar de la Roda tuvo lugar ayer en el restaurante Juanito, establecimiento referente en la celebración de estos eventos. Más de una decena de empresas del municipio ofrecieron ideas y consejos a las parejas que hasta allí se acercaron. Igualmente se realizó un desfile de trajes y ramos de novia. Bueno, este maquillaje es muy natural, Reme tiene los ojos muy claros, entonces no se le puede poner tonos muy subidos de color. El grupo local de Izquierda Unida ha denunciado que asistirá a la huelga general convocada para el jueves 29 de marzo en contra de la nueva reforma laboral que ha aprobado el gobierno del Partido Popular. En nuestro municipio han propuesto dos concentraciones de apoyo a esta movilización bajo el lema 29M, paremos la reforma laboral, paremos los recortes sociales. Para nosotros en cuatro líneas, es la reforma laboral del paro, sí. Del despido fácil y barato, es la reforma laboral que da todo el poder al patrón y es la reforma laboral para la desprotección de los trabajadores. El portavoz del Partido Socialista en la Roda, Alberto Iglesias, contestaba las declaraciones que realizaba ayer Constantino Berruga, en las cuales calificaba los argumentos de los socialistas de pobreza intelectual tras la rueda de prensa que celebraban hablando sobre el plan de ajuste que va a llevar a cabo el gobierno local. Unas palabras a las que Alberto Iglesias ve insulto y pide respeto al edil popular. Sí, esas declaraciones, además, haciendo alusión a mi pobreza intelectual. La verdad que yo le pido a Constantino que sea un poco más respetuoso. El sindicato UGT argumentó el pasado viernes en La Roda algunos motivos para apoyar la huelga general. Uno de ellos es que los empleados públicos han protestado ya con reiteradas bajadas de sueldo para ahorrar unos 4.000 millones de euros en 2011, un recorte de gastos que se pliega a la presión, según el sindicato, de poderes económicos como empresariales y políticos, sobre todo de conservadores. Primero destruirán el empleo que hay hasta ahora, con la gente que hay hasta ahora, y después crearán empleo más barato, más precario y de peor calidad. Dentro del programa Bienvenidos al Mundo Real del Ayuntamiento de La Roda, mañana tendrá lugar la charla Marketing Digital y Reputación Online 2.0, a cargo de María Dolores Mora, consultora de Marketing Digital de la agencia de comunicación online Gradia. Esta actividad se desarrollará en el vivero de empresas a partir de las 3:30 de la tarde para facilitar la asistencia de los responsables de los comercios. Bueno, sabemos que las 3:30 es muy temprano para hacer una actividad, pero lo que queríamos era que pudieran participar también los comerciantes de La Roda y sabemos que ellos tienen que abrir sus comercios sí o sí. El cambio de fecha para celebrar el pleno de marzo, que ha pasado del martes al jueves 29, día que los sindicatos han convocado una huelga general, ha despertado distintas reacciones en los diferentes partidos políticos. El equipo de gobierno, según su portavoz Constantino Berruga, ha decidido retrasarlo ya que necesitaban más tiempo tras la comisión informativa que tuvo lugar el lunes, con el fin de adaptar el plan de saneamiento al formato adecuado que debe aprobar el pleno. Nosotros ahora mismo el plan, digamos que es un documento importantísimo, hay que adaptarlo por parte de intervención a un formato bastante complicado, entonces no lo íbamos a tener previsto para tener el pleno ordinario el martes. De hecho, la comisión informativa se celebró ayer lunes. Dentro del programa Bienvenidos al Mundo Real, organizado por el Ayuntamiento de La Roda, esta tarde va a tener lugar un encuentro con jóvenes emprendedores de nuestro municipio bajo el título Café con Talento, a las 7:30 en la confitería Gaimón. Una nueva propuesta dentro de estas jornadas que tienen como objetivo acercar la experiencia de estos empresarios a los asistentes. En esta actividad, tres jóvenes rodenses que ya tienen una empresa en funcionamiento nos van a explicar un poco cuáles han sido sus principales problemas, los trámites que han tenido que desarrollar para poder poner en marcha su empresa. La cofradía Nuestra Señora de la Soledad y Jesús Cautivo celebraba el acto del pregón de Semana Santa 2012 el pasado sábado, abriendo el tercer ciclo de este evento que comenzó en 1996 a iniciativa de José Miguel Ortiz Simarro. Un repleto auditorio de la Casa de la Cultura acogía a la pregonera Paquita Ruiz Pérez en este pórtico previo al desarrollo de las procesiones. Indigna soy, pero no puedo silenciar mi voz y por ella me abrazo con un pequeño eslabón a todos los que con noble y hondo sentir y con la misma pureza de intención han vibrado al pregonar en esta hermosa estación de penitencia.
Los concejales de Empleo y Hacienda del Ayuntamiento de La Roda exponían esta mañana en rueda de prensa el plan de saneamiento que presentarán para acogerse a la línea de pago a proveedores aprobada por el Gobierno Central. Se trata de un requisito necesario que acompaña la lista de facturas pendientes del consistorio relacionadas con obras, suministros y servicios. El montante inicial llega a casi 4 millones de euros, aunque la cifra puede aumentar una vez revisadas las deudas por parte de las empresas. Nos encontramos ante una situación que va a ser tremendamente beneficiosa para 248 empresas de nuestra localidad. El portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de La Roda, Alberto Iglesias, exponía esta mañana en rueda de prensa el desacuerdo de su partido respecto al plan de ajuste que ya ha puesto en marcha el Ayuntamiento de La Roda. El concejal discrepaba con la situación económica mostrada ayer en la comparecencia de los concejales del Partido Popular, apuntando que la deuda del consistorio rodense de más de 20 millones de euros ha obligado al equipo de gobierno a poner en marcha estas medidas que traerán más paro y más impuestos. Ayer pintaron una situación, y un panorama que venía a decir que aquí no pasa nada y que lo poco que pasa se arregla con cuatro parches, con cuatro medidas y en un solo año. Desde Cáritas La Roda se vuelve a poner en marcha la recaudación a través de la venta de rollos solidarios, una iniciativa que se recupera con el fin de conseguir fondos destinados al proyecto de cooperación que desarrolla la diócesis de Albacete en El Petén, Guatemala, trabajando en salud mental. El próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, los voluntarios estarán en la puerta de la tómbola del recinto ferial para vender estos dulces. Ya el Festival de Navidad ya fue para el proyecto este que es en Petén, Guatemala, que es para una clínica de salud mental. Después de los formidables resultados conseguidos por los nadadores del pasado 17 de marzo, el Club de Natación La Roda no solo ascenderá a Segunda División, sino que cuenta con muchas posibilidades de hacerlo como líder de este grupo. Un primer puesto que ha logrado con gran esfuerzo y destacando en pruebas de las que no son especialistas. Sí, esta fue la cuarta jornada, que todas se desarrollaron en Alcázar de San Juan, y bueno, ya hemos puesto distancia con el tercer clasificado, que es el Club Natación Villarroledo. Los diputados regionales del Partido Popular, Inmaculada López y Antonio Martínez, ofrecían esta mañana una rueda de prensa en la sede local, en la que calificaban de fracaso la convocatoria de huelga general llevada a cabo por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Unas movilizaciones exponían detrás de la que está el Partido Socialista y que persigue intereses partidistas. Y una huelga además que ha sido convocada, como les decía, por UGT y Comisiones Obreras con el apoyo, con la complicidad de un partido socialista que está más preocupado por sus intereses partidistas que por buscar el bien general. El alcalde de La Roda y senador nacional Vicente Aroca ha presentado esta mañana en rueda de prensa la Ley de Transparencia del Partido Popular. Es una iniciativa pionera, según sus palabras, que busca devolver la confianza a los ciudadanos en las administraciones gubernamentales. Yo creo que el gobierno de Mariano Rajoy quiere poner las cosas en su sitio, nos está pidiendo a todos los ciudadanos esfuerzos importantes, se están cambiando las cosas, es un gobierno reformista, capaz de hacer las reformas necesarias para el crecimiento económico y el crecimiento de empleo de nuestro país, pero también se nos pide a los políticos que nos pongamos las pilas. En este fin de semana de intensa actividad deportiva en nuestro municipio, el Club de Petanca Virgen de los Remedios participaba en la fase previa regional puntuable para el Campeonato de España. En torno a un centenar de jugadores pertenecientes a clubes de Toledo, Ciudad Real y Albacete acudían a las pistas del Parque de la Cañada, donde se desarrolló esta prueba. Las tripletas rodenses consiguieron muy buenos resultados, copando del segundo al quinto puesto, pero se escapaba a la primera posición, que fue a manos de Miguel Turra. Bueno, pues el domingo se dio bien. Se empezó por la mañana, aproximadamente sobre las 10:30 de la mañana, en retraso por la federación. Pero vamos, dentro de lo que cabe, los equipos de La Roda hicimos una buena clasificación, puesto que llegamos a las finales. Como viene siendo habitual, desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de La Roda y a través del Centro de la Mujer, el pasado domingo se celebró la sexta carrera de la mujer, coincidiendo con la décima media maratón Villa de La Roda, una prueba de carácter no competitivo con la que finaliza el programa de actos relacionados con la conmemoración del 8 de marzo. Pues la participación ha ido cambiando mucho desde la primera carrera de la mujer que se hizo, que fue más una marcha popular de gente de La Roda. Sí que es cierto que también han incrementado los kilómetros, este año eran 6,5.
medio, con lo cual el número de participantes suele ser el mismo, entre 80 y 85 personas. Este año eran 76 inscritas dentro de plazo y 6 que se inscribieron ese mismo día. Como ya anunciaran ayer en los estudios de Teleroda, representantes locales de Izquierda Unida y de Comisiones Obreras se han concentrado esta mañana a las 10:30 frente al edificio de sindicatos mostrando su apoyo a la huelga general, una movilización frente a la reforma laboral que Izquierda Unida considera un ataque a los derechos de los trabajadores. Pues la pérdida de derechos del obrero, del trabajador, y nosotros como siempre apoyándolo y claro, aquí hay que dar, pues, por ejemplo, en cuanto a las indemnizaciones, cuando se produzcan los ERE, los despidos colectivos, los obreros, los empleados no van a tener nada que hacer contra ese despido.